Ahora ya nos metemos en la montaña salvaje, en la zona salvaje, aunque se ve un poquito oscuro. Bueno, no sé si la cámara lo aclarará, se ve un poco oscuro ya, pero bueno, no se va a hacer de noche todavía. Toda esta parte la vamos a pasar de día, la ida y la vuelta. Luego sí que habrá que coger frontal, pero bueno, sí va bien porque también entrenamos un poco el correr de noche con el frontal, que es verdad que corro muchas veces con frontal, pero vamos a decir que para la carrera pues conviene tenerlo todo muy bien pensado. Luego, una cosa que la gente no se acuerda es que hay que saber cambiar las pilas a ciegas. O sea, las pilas del frontal tienen posición, entonces hay que saber en qué posición vienen de memoria para poder cambiar a oscuras, porque a lo mejor tienes un problema cuando estás entre habituallamientos, no ves ni torta y tienes que cambiar a oscuras. Yo llevo frontales aquello de emergencia, entonces enciendes el de emergencia y no hay problema. Con ese ves para cambiar el bueno, pero si no llevas el de emergencia a oscuras, ¿cómo lo haces? Y con cuidado no se te caen las pilas al suelo. Entonces hay que andar con ojo, hacerlo muy bien, porque mientras las cambias el frontal está apagado, no está encendido, así que hay que andar con mucho ojo para aprenderse de memoria. Cierras los ojos o te pones en un lugar oscuro y te pones y haces a tientas todo el cambio, abrir la tapa del frontal, quitar las viejas, guardarlas donde sea, en un bolsillo, coger las nuevas, buscarle la polaridad y cambiarlas a tienta y volver a cerrar frontal. Todo de memoria a ciegas. Hay que practicarlo para luego que no nos pase factura en una carrera o en una emergencia por ahí, tirados por la montaña. Decisiones que hay que tomar duras en la vida. Llevamos 20,940, 21 kilómetros, 42 maratón. ¿Qué pasa? Que si me doy la vuelta, ahora tengo que hacer 42 con 700 ml de agua. Es un poco justo, lo puedo hacer, ¿eh? Pero es un poco justo, normalmente hasta 38. Ya es un poco el límite de 38. ¿Qué ocurre? Pues eso, que ya estamos obligados a seguir hasta el próximo punto de agua, que es un nacimiento de agua pequeñito que hay, que cruza por encima de la pista. Ahí llenaremos. Entonces es eso. O nos damos la vuelta y hacemos 42 justas con 700 de agua, ml, o seguimos unos 3-4 kilómetros más y nos saldremos 48 más o menos hasta el punto de agua. Depende de lo que, si hacemos luego más o no, pero unos 48 en total. Pero es que si no, nos llenamos. Pero eso hay que tenerlo previsto. Por eso hay que tenerlo muy claro. Cuando te lanzas a la montaña, hay que tener muy claro cuánto te falta para volver. Saber si vas a tener líquidos y si no, saber dónde vas a llenar. Eso hay que tenerlo claro. No nos podemos tirar a la aventura. Y yo, porque mira, se va haciendo de noche y cada vez hace más frío. Pero si fuera que cada vez hace más calor, pues peor todavía. Así que tenerlo muy claro. Así que ahora seguiremos. Te digo, no sé ahora, no me acuerdo, unos 3 kilómetros, 4. Nos pueden quedar hasta el agua. Y en principio por ahí más o menos daremos la vuelta y ya está. Ahí veremos un poco, llenaremos alguna de la tola que va un poco más vacía, tampoco hace falta rellenarlas a tope, y ya está. Y nos daremos la vuelta con el trabajo hecho, tirada larga precarrera hecha, que ya digo, no va a ser lo guay que me hubiera gustado 60, pero tenemos que reservar un poquito el tobillo, no me fío, a ver si vamos a hacer el tonto y va a ser peor. Y mañana elegiremos, depende cómo estemos, mañana elegiremos si corremos o no corremos. En principio toca descansar si es una tirada larga, larga. Pero bueno, como esta va a ser un poquito más corta, pues ahí estaremos en duda.
si descansamos o hacemos un pequeño soltar piernas, digamos, un pequeño, bueno, sesión de recuperación flojita, y a lo largo de mañana lunes, martes, miércoles, por ahí ya, digamos, recuperamos esta sesión de hoy, ya la habremos recuperado y ya iremos a la carrera, digamos, con las piernas con limpias de lo que es el entreno de hoy, pero sucias de los siguientes entrenos, claro. Pero bueno, serán entrenos más cortitos, llevaderos, que los tenemos muy por la mano, están muy acostumbradas las piernas a esa carga. En principio no creo que haya problema. Y ya está la soledad del corredor de ultrafondo. Super guay, ¿eh? Los cascos los llevo aquí escondiditos, los llevo ahí, porque voy probando todas las combinaciones posibles. Yo a los quitados, yo a los puestos. Hoy estamos probando todo lo posible. Va a ser una sesión lenta, pero no hay problema porque salga lenta. Hoy es una sesión de solo hacer los kilómetros y no machacar mucho. El nacimiento estaba aquí. El nacimiento estaba justo aquí. Aquí salía y esperaba que con los días de lluvia debería haber agua, pero no hay. Yo salía de todas estas zarzas, salía y atravesaba por debajo de la carretera y salía aquí justo. Pero es que no hay. No hay, a lo mejor escarbando hay, ¿eh? Pero claro, va a salir muy sucia, no va a dar tiempo. Así que vamos a seguir hasta Caldas, que está ahí, y voy a preguntar a ver si ahí en el camping me dejan llenar, o camping El Pascualet, ahí la entrada, a ver si hubiera algún parque o algo, y si no, pues me vuelvo y me aguanto. Bueno, tengo una de emergencia, ahora que me acuerdo, un grifo. Vale, hay un grifo en un sitio. Vale, hay un grifo de cloro. Bueno, unas malas cogeremos lo del grifo. En lo que hay, llevamos 120 metros, 48 kilómetros. No salen, o sea, tenemos que hacer 48 sin agua, con solo 700 ml. Entonces, bueno, tengo bastante, porque he conservado, pero poco justa. Bueno, vamos a ver si ahí encuentro algo, y si no, me doy la vuelta ya, porque al final es peor. Cuanto más nos alejemos, peor va a ser. Luego no encontramos ninguna fuente. Así que, bueno, pero ya no iremos en la que digo del grifo. Yo espero que esté. Hay que desviarse un poco de la ruta, pero yo espero que el grifo siga teniendo agua. Es un grifo que hay secreto, ahí abandonado, y ahí hay agua siempre. Venga. Venga, vamos a la entrada del parking. Del parking, no, del camping, que está ahí a la derecha. A ver si nos dejan pasar, yo creo que sí. Nos dejarán pasar a llenar alguna fuente del camping, no creo que haya problema. Vamos a preguntar, yo creo que sí, que serán amables. Le hacemos la propaganda de paso. Venga, camping El Pascualet. Caldas de Montbui, súper recomendable. Pero dadme agua. Venga. Es lo que yo digo, que el que no se espabila es porque no quiere. Es un fregadero que han dejado aquí para gente que hace picnic. Está fuera del camping, está totalmente libre. Gente que hace picnic, y han dejado aquí para que la gente, pues supongo, fregue algún plato o alguna cosita. Así que vamos a aprovechar y rellenar aquí. Aprovecho, y como os acordáis que eso, llevamos casi 3 horas, 2 horas y media, un poco más. A ver si se mueve. 2 horas 39 y no hemos cogido nada de esto. O sea, hay que cogerlo cada hora, hora y pico. Por eso yo lo que hago es acostumbrarme a atrasarlo totalmente, para que luego en carrera tal realmente consumas poquísimo. Si llevamos un ritmo lento, consumimos todo grasa. No necesitamos ni geles ni hostias para llevar un ritmo lento. Otra cosa es competir, eso ya es otra cosa. Pero fijaros, no hemos tocado, llevamos 2 horas 39. ¿Cómo esto? Con esto por lo menos 1 hora y media, 2 más. Que gastamos poco. Ya casi hasta llegar. Cuando yo, bueno, ya le meteré otro bocado porque ya que lo hemos empezado. Pero vamos, que es acostumbrarse, y si llevas un ritmo bajo, que las pulsaciones van bajas, se gasta muy poquita energía. Y el cuerpo necesita muy poco. Puede, digamos, con la fuente de grasas de la barriga, ya es capaz de abastecer ese ritmo. No es necesario que le metan mucha cosa más. Si tú subes el ritmo y llevas más pulsaciones, el cuerpo consume más. Es como un coche. Si aceleras, gasta mucho más que a ralentí, ¿no? Que a 90 por hora. Si se pone a 120, gasta mucho más que a 90. En comparación, pues lo mismo.
Ya los conejillos, vamos disfrutando de los conejillos que vemos. Hay un conejillo ahí, ahora ya se ha apartado. Pero esta es una zona que hay muchos conejillos pequeños. Bueno, pequeños de todo, pero que algunos pequeñitos. Vamos disfrutando de verlos desde lejos. Luego se va enseguida, claro, no se dejan en cuanto te acercas. Pero en fin, que vamos disfrutando. Dentro de que vamos cansados. Pero bueno, bastante bien. Vamos haciendo con un ritmo un poco conservador, conforme van pasando los kilómetros, pues cada vez vamos un poquito más flojos, llevándolo un poco más light. Y hasta ahora me queda una subida un poco mala, luego ya un poco plano, un poco asfalto, otra subida cortita, que es mala, pero es muy corta, y ya llegamos para casa. Llevamos 43, 44, 43, 92, 44 kilómetros. Y bueno, la media no es muy buena. Hemos hecho un poco tonterías por ahí, pero 9,7 de sobra. Con autopause, en realidad mucho más lento. Pero digamos que con autopause, que a mí me gusta para tener la referencia. Ahí hay otro conejillo, se ha ido. Nos enseña la colilla blanca. Pues con eso tenemos una referencia. Y bueno, quería decir, si estos mataderos sirven, hombre, primero que me sirvan a mí para mejorar, ¿no? Para disfrutar, pasarlo bien, desconectar, en fin, para mí. Pero si sirven para que alguien diga, mira el matado, el tonto ese, cómo corre el tío, pero pero que alguien lo motiva, o alguna la motiva a correr un poco, no sé, a desconectar un poquillo, de verdad que creo que es uno de los deportes más agradecidos psicológicamente. Psicológicamente, de verdad, es lo más agradecido. Porque sobre todo vas por la montaña, voy un poco despacio, vas por la montaña, cosa que si haces solo asfalto está muy bien el asfalto, pero digamos que para desconectar, disfrutar un poco de, digamos, de la naturaleza, meterte aquí un poco en ya me entendéis, un poco aquí en el ambiente, mucho mejor montaña. Ya digo, cada día, al final cada sesión es una pequeña aventura, sobre todo las tiradas largas. Es una pequeña aventura, una lucha contigo mismo al final. Cabeza, piernas, ver si las piernas se dejan. Yo he salido contando, os acordáis, hoy he dicho 40. He visto que estaba bien para hacer 40, digo, venga, pues 40. Ya vamos por 44, 140. Y le daremos una vuelta cuando estemos llegando a casa para acabar a hacer unos 50 más o menos. Yo creo que sí que lo haremos. Así que podemos estar muy contentos. Todo el trabajo hecho para Ultra Barcelona. Todo el trabajo hecho para ir bien, perfecto. Me hubiera gustado hacer 60 hoy. Me hubiera gustado, era mi objetivo, digamos, hace varias semanas, mantener todos 60 hasta el final. Pero el tobillo ha dicho, cuidado nene, cuidado nene. Y todo por culpa mía, porque el lunes hice retirada larga, la del domingo la pasé al lunes por el tema fiestas. Y me emocioné, apreté y creo que por ahí se quedó un poco forzado. Pero también hay que decir que al final, pues como cuando uno hace una maratón y aprieta y dice, bueno, si me lesiona un poco me da igual, pero aquí hemos sacado lo mejor posible, ¿no? Pues un poquito lo mismo.
Hice una tirada larga muy contento. Nos pasé un poco de factura. Bueno, pues nos pasé un poco de factura. Pero estoy contento porque a lo mejor ya no lo hago más ese tiempo. A lo mejor ese tiempo ya no lo puedo conseguir más veces. Así que ahí queda para los restos, como yo digo. Cuando tenga 60 años, diré, mira, cuando tenga 51, saqué eso. Pues ahí te queda. Es como cuando los corredores de maratón en sus tiempos hacían el maratón en tanto, ¿no? Y ahora ya no lo hacen, lógicamente, que ya son viejos. Pues lo mismo. Pues venga, seguimos en el ajo. Y ya digo, si estas tiradas sirven para motivar a alguien, bienvenidas sean. Si no, pues ya te digo, yo disfruto, sufro, vamos a decir que sufre, porque sería mentir decir que no cuesta correr. Pero de verdad que es un deporte muy agradecido, psicológicamente muy agradecido, súper agradecido. Y cuando uno tiene, no es que yo tenga problemas, pero me refiero cuando la gente, uno tiene problemas, quiere desconectar un poquito, pues de verdad no hay nada como el trail. No hay nada como el trail porque haces distancias que te llevan a un nivel de sufrimiento que hacen que desconectes al final de otras cosas. Es lo que tiene. Al ser tan fuerte, digamos, tanto esfuerzo, tantas horas, y por la montaña, tú solo o sola, que es un plus. Te da, no sé, es un punto psicológico complicadillo de explicar, pero de verdad muy recomendable. Bueno, pues venga, ya nos queda este repechoncito, pasamos al asfalto un par de kilómetros, otro repechoncito y enseguida estamos en casa. ¡Hasta luego! Venga, chicos, aquí paramos. 5 horas 16, esto es limpio, ¿eh? En realidad hay más, mejor hay 20 minutos más o algo así, porque hemos botado y todo el rollo, ¿vale? Es que no llevo frontal para iluminar el GPS y si lo toco me cambia la pantalla. Me ilumina, pero me cambia la pantalla. Aquí que hay luz. Bueno, pues 51 kilómetros, 290 o 260 metros, algo así. Ah, lo paramos, 1305 positivos, 9,7 por hora. Ya digo que en realidad hay 20 minutos o media hora más, no sé cuánto habrá sucio, pero claro, es que hemos estado al colegio votando y todo, porque ahora ya son las 9 y algo. No nos hubieran cerrado el colegio, nos hubiéramos quedado sin votar. Vale, así que nada, lo dejamos aquí, paramos. GPS, 1305 positivos, me parece que ya lo he comentado. Ya está, grabación finalizada. Y listos. Contentos, hemos podido más o menos completar la tirada larga, más o menos, no es súper larga, pero bueno, 51 kilómetros es larga, no vamos a decir que es corta, y ya está, todo el camino hecho, todo el trabajo hecho. Estamos a domingo, sábado por la noche, a las 12 de la noche tenemos Ultra Barcelona, 101 kilómetros me parece y unos 3200 positivos, poquitos positivos, pero 101 kilómetros van a picar. Estaremos toda la noche corriendo y posiblemente entre 12 y 13 horas yo creo que sacaremos. Algo así, si va bien, si va mal, hasta 20 horas me parece, 19 que hay para hacerla, pues hasta ahí tenemos de margen. Y ya está, material ya lo hemos probado todo, ya haremos una grabación con todo el material encima de la mesa, pero bueno, creo que hemos probado bastante bien cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a combinar. Y ya está, no me enrollo más, que vaya todo muy bien. Nos quedan 3 entrenos, mañana lunes descanso de esta tirada, la descansamos, martes 25 kilómetros o algo así, miércoles 1,25 igual, jueves otro 25 más o menos, ¿vale? Con algo de positivo, pero tampoco demasiado, y ya está, viernes descanso, sábado no haremos activación seguramente porque empezamos a correr el sábado por la noche, entonces hacer una activación el sábado sería activar el mismo día que corremos, creo que no es necesario, así que vamos a ir un pelín más apagados porque no haremos la activación, pero descansaremos viernes entero y sábado parte del día hasta la noche que empezamos a correr. Hasta la próxima, tíos, que vaya muy bien.